La perdió, gana León. Y esta, esta tiene que terminar en gol. Tiene que terminar en gol. Herrera tiene que terminar en gol. Bolaños va en el segundo palo. Tiene que terminar en gol. Bolaños. ¡Gol! De Belén. A los 43 minutos. Te lo canté, te lo decía. Tiene que terminar en gol. Un regalito, bueno, aprovechó el Emelec. Defensa mal parada, nadie imaginaba ese error. Y Bolaños, después de un gran centro de Herrera, logra el primero. 1-0 Es un equipo al que le cuesta horrores tener la pelota. Uno puede decir, bueno, es un aspecto básico del fútbol, pero no está preparado para atrás. Otro error, Iván, Bolaños por afuera, Bolaños por afuera. Lo liquido no, muchachos. ¡Bolaños! Otra vez Bolaños, con tantos regalitos, con tantos regalos, lo tienen que liquidar. Otra vez lo hizo Bolaños, casi 12 de este segundo tiempo, Emelec 2, León 0. Similar en el inicio, en la concepción, una pérdida de León en la mitad de la cancha, un equipo descompensado, espacios gigantes a espaldas del mediocampo del equipo peruano y la definición otra vez de Bolaños, en este caso de derecha. Creo que hay responsabilidad de Cisneros, que podría haber hecho algo más. Intento de despejar esa pelota. Y Bolaños, que parece otra vez encaminarse como en la Libertadores a ser uno de los... Mena, Jiménez. Va Jiménez. Rolón, pégale Rolón. Rolón, centro pasado. Le quedó a Bolaños. Se pone 3-0, señores. El goleador, Bolaños. La figura del partido. Tercero de Emelec. Tercero de Bolaños. Bueno, para que un partido sea redondo, un equipo tiene que plasmar en el resultado la diferencia que logra en el desarrollo. Y es lo que está haciendo Emelec. Completamente adueñado de este partido. Sin poder rendir algún tipo de exigencias, León de Huánuco, el centro de Rolón, todas las libertades. Ahora, a ver, la pelota por afuera, viene arriba, viene Manco, centro de Manco, cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Gol! Del León Olivi. Llegó suelto, cómodo, una distracción en el fondo. Aprovechó Olive, señores, con el descuento. León 1, Emelec 3.